Hola, mis queridos amigos motociclistas, bienvenidos a Chopper World. Hoy en esta oportunidad, otra moto 0 kilómetro para pintar. En realidad tiene un par de kilometritos, ya la estuvo usando Virginia. Se decidieron finalmente a pintarla porque no le daban los tiempos y demás. Y ahora empezamos el proceso de pintura. Una Sporter 1200 Custom. En este caso se va a hacer una pintura en dos tonos. La moto es bordó y roja, viene con mucho metal, con mucha perla, pero decidió que la querían totalmente personalizada. Esta moto lo que tiene de lindo es que ya viene con mucho cromo, viene con el motor cromado, viene con muchas piezas cromadas, el reloj viene con una torreta donde sostiene manubrio. Es muy vistosa la custom, el farol ya viene cromado, viene con llanta 21, viene con algunos accesorios. Esta lo único que tiene puesto son los caños de escape y unos pedalines, nada más. A mí el color realmente no me gusta. Tanto el Jetty como Virginia decidieron pintarla para decir queremos tener algo más personal. Cuando se hace un laburo como esto, hay que tener un par de reuniones con la gente. ¿Por qué? Por ahí ve un dibujo que a uno le gusta, es muy difícil después plasmarlo en la moto y que quede igual. Los tribales que vieron y que definieron dijeron, bueno, esto es lo que puede quedar en la moto. Realmente cuando uno del papel lo pasa a este tipo de tanques, no queda lo mismo. El dibujo se deforma. ¿Por qué? Porque uno por ahí lo ve en un tanque de un 1340 o de un 1600. Este tanque sabemos que es más plano, es más ancho, es más angosto. Entonces se deforma la figura. Así que tuvimos que hacer un par de reuniones realmente con ellos para definir dentro de los tribales que ellos querían cómo se podían adaptar a este tipo de tanque, a este tipo de cacha y a este tipo de guardabarros. No nos olvidemos que la custom viene con un guardabarro muy finito por la llanta 21, entonces hay que hacer un laburo muy delicado. Los colores que eligieron realmente son muy, muy lindos. Se va a hacer con este motivo, se van a hacer unas letras aerografiadas o ploteadas, todavía estamos definiendo a ver qué. Pero realmente la moto va a quedar muy copada. Fíjense que las figuras, todo tiene que ver con todo, como decimos siempre. No sabemos por qué en Harley, en suponer, los guardabarros son bordó de costado, rojo arriba, y en el tanque es a la inversa. Cuando generalmente tendría que ser bordó en el costado y rojo arriba, igual que en el guardabarro. No sé por qué los yanquis lo hacen así, pero bueno, nosotros vamos a borrar todo, vamos a hacer todo totalmente nuevo. Yo quería mostrarles el proceso, porque acá ya se pasó a papel, después se hace con un plotter para que salga todo perfecto y realmente que el pintor pueda laburar tranquilo. El guardabarro de adelante ya está dibujado, el tanque también, y hay que seguir con la cacha a como le gusta al dueño, pero que a su vez el motivo siga la línea del tanque. Lo mismo que el guardabarro trasero. El guardabarro trasero va a ir menos cargado porque él quiere que se luzca más la parte de arriba con el color base y al tener figuras solamente a los costados va a parecer más ancho. Así que nada, quería ir mostrándoles cómo es el proceso de pintar una moto que a veces parece uno que es fácil. Es fácil si lo dejan a uno, si le dicen quiero llamas y uno las hace como quiere. Pero en este caso había un motivo que era muy complicado de hacer y hubo que volver a rehacerlo para poder acomodarlo a la Sporter Custom 1200. Ya ahora paso directamente a desarmarla y cuando esté pintada y terminada se la vamos a mostrar para que la puedan ver bien en detalle y van a ver qué bonita que queda. Señores, moto desarmada, moto ya diseñada, ahora proceso de pintura. Arduo proceso de pintura porque son dos colores muy complicados, porque uno es tricapa y el otro también. También. Así que estamos complicadísimos. El pintor, por supuesto, exclusivo de Palito Ríos, para hacer este laburo que tiene un muy lindo diseño, sobrio, con unos colores alucinantes. Que bueno, un laburo de loco, Ariel. Contale un poquito a la gente. Bueno, primer paso. Como todo, se mateó, todo bien para sacar todas las imperfecciones, preparar para pintar. Después de eso, lo que se hizo fue darle el primer tono de naranja, tricapa, se laqueó, después se presentó todo lo que es la gráfica, se dio este otro naranja, que es un poco más claro, este es más perlado que el otro, se laqueó y ahora, bueno, queda lijar y hacer el filete. Aunque ustedes no lo crean, así lindo como se ve, que uno lo ve con tanto brillo y precioso, hay que lijarlo todo otra vez, porque esto es lo que hablábamos todavía con Virginia. ¡Ay, qué lindo que está! ¿Hay que lijarlo de vuelta? Sí, mi amor, hay que lijarlo de vuelta, la puta madre. Para poder pintar los filetes, que en este caso van a ir pintados, ¿no, Ari? Y después volver a laquear, para después volver a lijar y después recién lustrar. Les queríamos mostrar un poco el proceso, para que vean todo el laburo que lleva a hacer, sobre todo cuando son colores tan complejos, tan complicados,
que son tricapas que uno precisa tener varias manos para sacar el color y el efecto que uno quiere o que vio directamente en la muestra, que no es tan fácil. Pero ya estamos en los tramos finales, Ariel, ya falta menos. Así que nada, después van a ver la moto terminada, pero eso lo van a ver en otra nota cuando se la mostremos completa. Ahora quédese ahí, no se mueva de la pantalla, su televisor, que en el próximo bloque hay más Chopper para todos ustedes. Amigos, estamos con una muy buena noticia. El repatentamiento de usados no registrados se extendió hasta el 28 de febrero del 2011. Así que todos aquellos que no tuvieron tiempo de inscribir sus motos tienen 6 meses más para hacerlo. Como siempre, desde Chopper World con alguna primicia. Gestoría MP Motos. Altas, bajas, transferencias, patentamientos, seguro para motos. Trámites en todo el país. 10 años al servicio del motociclista. En Villa Ballester, calle Cuba 4055, a 150 metros de la avenida 9 de Julio. Consultas 4768-6125. Masinka Motos, fabricación de sidecar, restauración de motos clásicas, especialidad en armado de café risers. Service y reparación de motos de alta gama. Avenida del Libertador, 13218 Martínez. Teléfono 4798-2422. Email sidecararargentino@hotmail.com. Amigos, los invitamos al 18º Encuentro Nacional de las Flores, que se realizará del 8 al 11 de octubre. Como siempre, un muy buen predio, caravanas en la ciudad y muy buenas bandas. La Borne, Alma Fuerte, La Mississippi y Catupecu Machu. Aparte de eso, un show extremo de Team 2 Rider. Además, sorteo de 2 motos 0 kilómetro. Y como siempre, el especial de cuarto de milla. Chopper World va a ir a cubrir el evento, así que los esperamos en Las Flores. Quédate con nosotros que esto recién comienza, acá, en Chopper World, por Garage TV.